que un partido parejo. En el primer tiempo me parece que erramos un poco los caminos, nos quedamos un poquito más con pelota. En vez de que corra la pelota, corríamos más que nada con pelota. Entonces ahí se nos complicó y bueno, en el segundo tiempo me parece que corregimos, hicimos más que nada correr la pelota y no correr nosotros con pelota. Y ahí me parece que el segundo tiempo buscamos por todos los medios el empate, por suerte llegó. Y después me parece que estábamos más enteros para ir a buscar la victoria, que no se los dio. Aunque de contra alguna vez sufrimos, pero bueno, era el riesgo que habíamos tomado al ir perdiendo. Y bueno, por suerte llegamos a un empate, como vos decís, en una cancha difícil. La verdad que en este torneo nos ha tocado los partidos complicados de visita y más que nada de noche. Entonces eso para el equipo nuestro es un mérito grande. Obviamente que el primer tiempo fue muy cerrado, muy cerrado. Independiente aprovechó la que tuvo, ustedes tuvieron algunas, muy pocas, pero en un primer tiempo muy cerrado, Independiente saca ventaja con ese gol. En el complemento, como vos decís, buscaron las variantes por un lado, por otro, por diferentes vías, y bueno, viene por ese penal que bueno que ejecuta nuevamente Gaspari, y que también le da mantener el invicto en lo que va del año. A nosotros el invicto es importante porque no perdés, y este equipo ya se acostumbró más que nada a los resultados adversos, sabe que de alguna manera u otra lo saca. Hoy lo sacamos, la verdad, me parece, de buena manera y haciendo las cosas bien. Otras veces ha sido más a envión anímico que a fútbol. Hoy la verdad que me parece que jugamos bien en una cancha difícil, que estaba bastante dura, que la verdad, pero bueno, sacamos el resultado. Y también a la presión del equipo y lo que quiere presionar arriba, te complica mucho las faltas que cobran los jueces, porque muchas veces, por ejemplo, en el gol de Independiente fue una falta que le hicieron a Costa, que una, como digo yo, una mancha. Y después Mauricio hizo una cuando se la tocan el golero atrás y cobró una mancha. Entonces, así no se puede presionar, no dejan jugar y corta para los dos equipos que la verdad tenían un ritmo bárbaro y para mí el juez cortó mucho el partido también. Mucho ritmo, eso mismo te iba a acotar, mucho ritmo y también por el tema de la rotación del plantel, ¿no se vio el desgaste que está teniendo el equipo en este partido, por lo menos, porque terminó, como decías, muy entero? Sí, la verdad que sí, que yo había pensado más que nada eso, que por ejemplo puse a Laucha y no bajó a Ramos, entonces la idea mía era que salga Laucha, salga Seba Perdomo y salga Chucky, pero como se dio el partido, no los pudimos sacar, entonces le metimos a Joaco Ramos, le metimos a Urce. Le metimos a Mauricio González arriba, que son jugadores que tienen un ritmo bárbaro también, entonces ahí emparejamos el partido y lo podíamos haber ganado, me parece a mí. Y que jugamos contra uno de los mejores equipos de fútbol del interior y empatamos, que lo tuvimos dominado, que yo no comparto muchas decisiones arbitrales, que por momento volcaron el partido a favor de Juventud, pero evidentemente jugamos contra un gran rival, contra un gran equipo que tiene un rodaje de la Copa, que tiene grandes jugadores, pero nosotros estuvimos a la altura de los acontecimientos, hicimos un gran partido y dejaron todos los jugadores dentro de la cancha, jugamos a la par de Juventud por momento mejor, y bueno, y lo positivo que los jugadores metieron y dejaron todo en la cancha, en campo de juego, eso es lo positivo y me siento la verdad que muy contento por la entrega de los jugadores y la actitud dentro del campo de juego. Sin lugar a dudas que en el primer tiempo fue muy cerrado, muy trabado, muy luchado, y ustedes sacaron ventaja de esa posibilidad que tuvieron, y bueno, que la pudieron mantener, como vos decías, en el complemento, ante embate de Juventud que iban por muchos sectores y con muchas pelotas quietas, con diferentes virtudes, ¿no? Sí, Juventud tiene muy buen equipo, tiene jugadores que están al gran nivel, y bueno, por algo están donde están, en la Copa, y va a pelear el campeonato, estoy seguro que va a pelear el campeonato de la Copa del País, la va a pelear hasta la última instancia. Y bueno, sabemos que enfrentamos un gran rival, un rival muy fuerte, muy duro, pero nosotros con nuestras armas pudimos contrarrestar la virtud de Juventud y bueno, y hicimos un gran partido y la verdad que fue un partido muy, muy bueno y muy lindo de ver y muy disputado también, ¿no? Obviamente que capaz que le faltó en esas contras que tuvieron un par, mayor precisión para bueno cerrar el partido. Sí, sí, por momento llegamos y bueno, nos faltó el puntillazo final, pero bueno, lo bueno es que el equipo no dio balón por partido, se entregó los 90 minutos y bueno, y dentro de todo hicimos un buen partido y lo sacamos adelante, ¿no? Invictos, en una muy buena campaña, en puntos ganados los punteros, obviamente queda para entusiasmarse, creo yo en lo personal ya en el torneo clasificatorio ya
clasificados para ese torneo final, pero bueno, estar el objetivo de ahora, de estar arriba, de mantener la punta, ¿no? Sí, sí, es seguir así de la misma manera, nos quedan 4 finales y bueno, y vamos a tratar de seguir así para tratar de pelear este primer campeonato del año que brinda el pasaje directo a la final.